Durante toda esta semana y fines de la semana pasada venimos realizando numerosos actos en toda la provincia. De las 34 escuelas ya se han hecho aproximadamente 17 actos, nos quedan un par más en estos dos días que faltan. Bueno, de los 104 egresados, aproximadamente ya han tenido su acto de egresados un poco más de 50 alumnos. Hoy, precisamente en La Carolina, venimos a acompañar a dos egresados de sexto año con la orientación en agro y ambiente, alumnos de la EPD número 8, La Carolina. Lo que quiero destacar es el trabajo que se realiza desde las escuelas públicas digitales hacia los pueblos, en donde hace algunos años los chicos no tenían la posibilidad de terminar el secundario. Hemos celebrado el acto en conjunto con la escuela en la que los chicos realizan el primario, el ciclo básico. Hemos podido concluir, es como que cerramos una etapa completa para que los chicos puedan pasar a la universidad. Del secundario voy a extrañar los profes, que fueron muy buenos y tuvieron buenos tratos conmigo. Este año algo que hicimos y me gustó mucho fue que fuimos a las minas de oro de excursión con los profes y mis compañeros, y la pasamos re bien. Elegí seguir estudiando enfermería porque me llama la atención y aparte en San Luis están construyendo muchos hospitales y se ve una buena salida laboral. Me gustaría seguir estudiando veterinaria o algo referido a fotografía. Hay muchos de ellos que se han inscrito, muchos en la licenciatura en enfermería y otros en otras carreras que también ofrece la ULP virtual, porque bueno, lo que tiene facilidad de esto, y se lo transmitimos con los docentes, es que pueden seguir viviendo en su pueblo y estudiando una carrera universitaria. Entonces, en ese sentido, no sufren el desarraigo de tener que trasladarse a una ciudad grande y pueden tener su título universitario y seguir desempeñándose en sus localidades. Yo siento que la Escuela Pública Digital, la ULP, han estado un paso adelante en esto de la virtualidad, en esto de las conexiones, la conexión en diferentes puntos de la provincia y el acceso a internet gratuito. Me parece que ha sido muy beneficioso para los chicos en estos dos años tan difíciles. Hace un rato estuvimos en el acto en La Florida, donde hubo cuatro egresados más, también con la misma orientación en agro y ambiente. Hola, soy Lourdes Suárez, somos de la escuela EPD número 7 y estamos en el egreso, en nuestro egreso, y le decimos chao a la escuela este año. Hola, soy Evelyn, hoy es mi egreso y terminé la secundaria. Hola, mi nombre es Talía. Lo que más me gustó de volver a la presencialidad de la escuela es que fuimos al parque con las profesoras, al parque Arbolar. Y bueno, fuimos con todos los compañeros, divertimos, jugamos. Y estuvo bueno porque fue un reencuentro y nos divertimos entre todos. Y mis planes son seguir estudiando idioma. Enfermería y psicología. La presencialidad no se compara con nada, el contacto con el docente, el vínculo de lo cotidiano, el poder consultar, el poder hablar cara a cara, bueno, no tiene reemplazo. Más allá de que los chicos hayan por Classroom podido seguir su actividad normal, prácticamente, digamos, no hubo falencias en ese sentido, pero bueno, el vínculo con el docente cara a cara es irreemplazable. Así que el volver a esta presencialidad en esta última etapa del ciclo lectivo ha sido muy beneficioso para no solo los chicos, sino para los docentes y para todos nosotros también.